la recuperación o ya recién salido de una recuperación? Como una montaña rusa fue, comenzó demasiado bien. Yo creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Campeonamos el Apertura, me gané el premio al mejor jugador y el equipo estaba muy bien. Estábamos en la Libertadores, estábamos haciendo unas buenas presentaciones y de un momento a otro me lesiono. Y yo al principio pensé que era una lesión, que en realidad sí fue una lesión no tan compleja, pero mis ganas de querer estar rápido y de querer jugar y no salirme me jugaron en contra. Y la verdad que se complicó más la lesión. Bueno, ya todos conocen lo que pasó. Tuve que estar mucho tiempo por fuera y bueno, al final llego, pero llego con lo justo. O sea, realmente llego por querer estar en la final, porque de pronto me apresuré un poco, pero eran las ganas de querer estar en el momento más importante, de querer ganar el partido contra el rival de siempre. Pero bueno, infelizmente no pudimos conseguir el resultado que queríamos, que era ser campeón. Y nada más queda volverlo a intentar. Yo me imagino justamente el dolor de la final, como tú describes, perder contra el rival de siempre. ¿Cómo describir lo que sucedió con Alianza en las finales? O sea, tristeza. O sea, no hay otra palabra que esa. Yo la verdad que estuve muy triste, estuve desaparecido de las redes por varios días, no quería subir nada. Me dio bastante duro, pero bueno, este es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y lo único que queda es volverlo a intentar, seguir trabajando, comprometerse y trabajar por conseguir el otro año todos los objetivos que queramos.